Tatis, entrenadora de la dupla peruana que ha venido a representar a nuestro país en Buenos Aires 2018. ¿Qué te deja este partido frente a Estados Unidos que finalmente se perdió y nos deja entre los 16 mejores de estos Juegos Olímpicos de la Juventud? Bueno, nos deja un gustito de que se podía. No, nosotros venimos a un partido que hicimos muy bien ayer contra Canadá. Nos dio muchísima confianza para pelear por ese puesto. Estados Unidos es un adversario que viene con mucha experiencia, son chicas que tienen una cultura de voleibol ya, que sale un poquito delante de nosotros, pero nada de eso es justificación. Por supuesto que nosotros teníamos total condiciones de ganar ese partido, de llegar a eso. Lo que pesó ahora fue un poco la experiencia de las chicas, por supuesto, las americanas. De asertividad, más cabeza fría, exacto, un poquito más de cabeza fría, porque logramos nuestro objetivo, que era estar entre los 16, ¿no? Entonces faltó un poquito más, una puntita más de fuerza para llegar ahí entre los 8, y era totalmente posible. Entonces este partido faltó de nuestra parte. Ahora sé que como entrenadora tú vas a ver la parte técnica, siempre vas a estar atenta a lo que ha sido el partido en sí, lo que ha sido, pero hubo cosas extras y lo hemos visto nosotros aquí que denotaron cierto favoritismo. Un juez incluso te sacó de la zona en que durante los 4 partidos anteriores has estado ocupando. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, eso lamentablemente fue una falla de la organización. Tiene algunas reglas de aquí del torneo donde los entrenadores tenían un espacio reservado para ellos. Por algunas situaciones lo cambiaron, entonces ayer con el partido de Canadá yo estaba con la otra entrenadora sentada en el mismo lugar y hoy me sacaron. Pero eso no hace mucha diferencia porque yo no puedo hablar con las chicas, ¿no? En el torneo acá no hay coaching. Pero sí lo vimos en el campo cobrando faltas que en otros casos no cobraron, ¿no? Y eso no es ser localista ni nacionalista, sino son evidencias que hemos nosotros podido notar. Claro, ahí está mi reclamo y fue lo que yo se los dije de frente, porque en los demás partidos hasta ahora, desde la fase de grupos y desde la fase eliminatoria desde ayer, no nos han cobrado faltas que las chicas estaban haciendo en todos los demás partidos. Entonces, si desde el primer partido me hubieran cobrado esas faltas, las chicas no iban a saber que no deberían hacerlo. Entonces, llegamos a una fase eliminatoria y cobran faltas diciéndome, no, los otros árbitros fueron los que se equivocaron. Es un poco complicado, ¿no? Porque nosotros salimos en desventaja, como si fuera una nueva información, y en verdad eso debería ser cobrado igualmente entre todos los árbitros y en todos los partidos. Entonces, si un partido se lo cobra y otro partido no cobra, eso es muy complicado. ¿Vas a presentar un reclamo por esto? Vamos a conversar, vamos a ver nuestras perspectivas sobre eso. No voy a tomar la decisión sola, voy a conversar también con nuestra delegación para ver qué posibilidad tenemos de hacer eso. Porque en verdad el partido también se juega en la cancha, ¿no? Sí. Pero que eso no vuelva a pasar. Exacto. Ahora, volviendo al partido, hubo un momento en que de verdad se pensó que se podía, porque Perú estaba muy por debajo en cuanto a marcador en el primer set y de repente empezó a darle con todo. Se puso 19-19. Exacto. Un error nos llevó a que finalmente perdamos el primer set. Exactamente. Fue una sucesividad de aciertos nuestros. Crecimos en el partido. Las adversarias nos subieron a reaccionar en eso. Nosotros llegamos al 19-19. Imagino que si tuviéramos hecho el set y no equivocado, de todas maneras entraríamos más confiantes para el segundo set. Entonces ese fue un poquito un punto débil nuestro. ¿Qué viene ahora, Lucelia? Ahora a bajar un poco los ánimos de las chicas. De hecho, sintieron un poco esa derrota. Vimos a salir a Medalín llorando. Exacto. Es súper normal porque de todas maneras ellas vienen preparando hace más de un año. Teníamos muchas expectativas en ese torneo. Pero ahora nosotros cerramos un ciclo juvenil y con ellas empezamos un ciclo ahora de adulto, ¿no? Entonces cerramos buenísimo, ese ciclo. Espera, aquí, perdóname la interrupción, pero buenísimo que justamente en ese traspase hagan este tipo de torneos. Claro, por supuesto. Entonces ahora que ellas dejan de ser juveniles, ya empezamos a pensar en su desarrollo y formación como adultas, ¿no? Entonces ya en 4, 8 años, de hecho, estarán viendo esas chicas en torneos adultos. Ya juegan torneos adultos.
su nombre. Lucelia, gracias. Éxitos. Muchas gracias. Y estamos atentos a lo que haga el voleibol de playa. Necesita también su espacio y necesita seguir progresando en el país. Claro, muchas gracias a toda la barra de Perú que estuvo acá en Argentina. Nosotros cuando llegamos acá en Buenos Aires, en el aeropuerto mismo, ya nos fueron a recibir. Recibimos mucho cariño de todos los peruanos que aquí están, de los argentinos también. Y a los peruanos, a la gente que está en Perú también, que ponga mucho ojo en el voleibol de playa. Muchas gracias también a la Federación Peruana de Voleibol que nos está apoyando mucho con este proyecto. Entonces, gracias a ellos, al IPD, al Comité Olímpico, estamos creciendo bastante. Y ahora queremos que el público también nos apoye bastante en eso, con participación y con las formaciones.